En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, cuya providencia nos equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que puede causarnos algún daño y nos concedes lo que puede sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben de vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos en un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin marcha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres el Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, y que ya pasó como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será toda la vida. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú, Señor, eres nuestro refugio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de ayudar a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: Del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es el de César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejo admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas piensan que este evangelio es acerca de separación de Estado, gobierno y la religión, la fe. Pero realmente este no es. Realmente esta es una cosa, un ejemplo de hipocresía y esta cosa muy peligrosa en la vida de fe. Estos religiosos, los fariseos, vienen con sus enemigos, los de Herodes, para hacer una trampa por Jesucristo. Ellos quieren hacer eso, pero sus palabras son muy buenas, ¿sí? ¿No? Porque sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. Sus palabras, en una manera aquí, pero sus acciones muy, muy diferentes. Ellos realmente quieren matar a Jesucristo. Ellos quieren matar y van a matar a Jesucristo. Porque ellos quieren tomar su poder completamente sobre la gente. Y entonces ellos en el templo, en otras partes de la ciudad, parecen muy santos afuera, pero sus acciones y su corazón muy, muy lejos de Dios. Un ejemplo de eso es la pregunta de Jesucristo acerca de: dame una moneda, una moneda. Ellos están en el templo y realmente las enseñanzas de los fariseos y la gente religiosa es idolatrario, es un pecado muy fuerte. Y realmente el mandamiento es: no puede traer esta moneda en el templo. ¿Por qué? Porque es la imagen de César y la gente de todo, no solamente toda Roma, pero todo el mundo en este momento está adorando César como un dios. Y para traer esta moneda al templo es una cosa muy mala, pero noten que ellos tienen esta moneda. Está diciendo algo, pero viviendo en otra manera. Esta cosa es muy importante para entender, especialmente en este momento de nuestro estado, en nuestro país de los Estados Unidos. Porque tenemos un líder aquí en nuestro país que está usando religión por poder. No para vivir como cristiano. Para parecer, sí, cristiano con una Biblia
enfrente de una iglesia anoche en Washington, D.C., pero sus acciones muy diferentes, especialmente contra la gente de color. Para separar los niños de los padres aquí en los Estados Unidos de otras partes del mundo, para dividir ellos, es un pecado muy fuerte. Para enseñar que realmente que la gente negra, realmente, los que están atacando a ellos, bueno, no quieren decir nada de eso, pero cuando está platicando acerca de los blancos, es una cosa muy diferente. Es racismo, realmente. Es un pecado que nuestros obispos de los Estados Unidos han condenado muchas veces. Pero las palabras muy buenas, acciones muy malas. La invitación de nosotros como cristianos es para unir nuestra creencia, nuestras palabras con nuestras acciones, para no morir de hipocresía, no morir de hipocresía, para conectar nuestras palabras de fe, nuestras creencias, con nuestras acciones cada día. Para venir al templo de Dios, a la misa, es una cosa importante. Pero si solamente nosotros estamos aquí para parecer que somos santos, religiosos, no es muy bueno. Necesitamos vivir allá afuera como cristianos, a vivir con compasión por los pobres y los que están sufriendo de racismo. Necesitamos vivir por justicia y no por violencia. Necesitamos realmente vivir como hijos de Dios, como una familia de Dios, no como dividir estas personas allá y otras personas allá. Es una cosa difícil para hacer hoy, en este tiempo de nuestro país, porque nuestros líderes quieren dividirnos. Para unirnos es imposible para nosotros, pero por Dios todo es posible. Y por el regalo del Espíritu de Dios a nosotros, por este regalo del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la fuerza para cumplir esta misión de Cristo. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Oremos por todos, por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el favor reinen entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia, en el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz, la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos que sufren en este momento de virus de coronavirus y también el virus de racismo, pero para ellos reciben la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una conversión de nuestros líderes de nuestro país y la gente que está sufriendo de esta, como ciegos de la dignidad de otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia,
para que, ayudándose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable de Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la salvación de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleno de confianza en tu bondad, acudemos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito lo que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sí.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto que en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Pablo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, el beato Stanley Francis Rother, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fuertemente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. 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 Thank you.
Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos dar un bienvenido a Michael Mowen, que es un seminarista aquí. Está estudiando para ser sacerdote en el futuro. Va a estar con nosotros este mes y julio también. Y él quiere aprender más español, se so puede ayudar a él, ¿ok? Mm-hmm. En esta manera. Esta es la última misa aquí en este templo. Vamos a tener al Santísimo aquí hasta mañana a las 5. Vamos a tener exposición, adoración, al Santísimo a 5, a 6. Y después a traer al Santísimo allá a la iglesia nueva. Después de eso, nos vamos a tener el tabernáculo aquí con el cuerpo de Cristo. So hay más o menos 24 horas más como un templo aquí. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Esta misa ha terminado, por ir en paz. Gracias a Dios.